¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Si ven esta pantalla así como que rara, es porque apenas voy a poner el juego. Ya lo tengo aquí guardado, pero apenas lo voy a poner. Hoy vamos a seguir el Rojo Fuego, el Nuzlocke que estamos jugando. Vamos a empezar a mostrarles lo que tengo aquí abajo. ¡Ahí está! Ok, primero que nada les voy a mostrar cuál es mi equipo. Estuve leveleando un poco. Así que tenemos a Genjiro, el Mankiff. A Juanablo, el Charmander. A Rexy Mesa, el Pichot. A Andy Goma Bebé, como un Caterpie. Y tenemos a el Venoso, como un... Weedle. ¿Qué cosas nos han pasado? A ver, vamos a mostrar. De momento, Genjiro aprendió patada baja y aprendió golpe karate. Juanablo no aprendió nada. Rexy no aprendió nada nuevo. Dejé Andy Goma. ¿Por qué lo dejé al 5? Según yo lo había subido al 6. Juanablo, bienvenido, ¿cómo estás? Al Venoso en el 6, porque creo que evolucionan al 7. Hoy vamos a entrar ya al gimnasio. Ya andamos al 100 y ya tenemos ataques de tipo el lucha que necesitábamos para vencer a este güey. Entonces, pues vamos a entrar de una vez al gimnasio. Ya hablamos con todos, me acuerdo la vez pasada. ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bastante bien. Hoy ha sido un día algo pesado en cuanto a trabajo y todas las cuestiones que hemos estado haciendo, pero en general me siento bastante contento, me siento bastante feliz. Hace poco ayer andaba resucitado de felicidad. Empecé lo que es una serie de mi juego favorito, que es uno de mis juegos favoritos, que es Danganronpa. Entonces, que ha sido una puta locura. Vamos a ver si te... Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón Pokémon. No soy entrenador, pero me encanta dar consejos sobre cosas que no sé. Déjame que te lleve a la vitrina. Muy bien. Vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista. Ah, ok, eso ya lo sé. Cambiar el Pokémon podría facilitarte las cosas en combate. Ok. Vamos a hacer el gimnasio Brock de una vez, del Brocas. Todavía estás años luz de retar a Brock. No puedes retar a Dwayne Johnson, la Roca. Ah, ¿por qué es un gimnasio tipo roca? No, porque está mamadísimo. Y cuando coge, lo hace rápido y furioso. ¿Por qué sabes eso? Traumas de la infancia. No veo los comentarios. Ahí está. Vamos a empezar con esto. Ok, vamos con un Geodude. Vamos a sacar a Genjiro. Genjiro, dale un putazo. Genjiro usó un golpe karate. A la verga. No tengo ni... Genjiro ganó 183 puntos de experiencia. Sandra será el Pokémon, de Capista Angelito. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a hacer que tenga experiencia. Sandy Goma, no creo que me mate nada de un golpe. ¡Andy! Sandro, es el Pokémon enviado del Capitán Angelito. Ahora cambiamos a Andy, sacamos a Rexy. Me da notificación de puntos de cadazo para ver cómo salen. Va, va, va. Sandro, el amigo, ocupó a Tacarena. Lista Lince, Rexy pide que pierda presión. ¡Bien!
Tornado. Golpe crítico. Wow, no le baja prácticamente nada. Mucha defensa. Ahí está. Wow, no le bajo absolutamente nada. Pero, ¿este ataque también es físico? ¿O también en Rojo Fuego ya modifican las mecánicas? Tornado. ¡Deja hacer mi defensa! Tornado. De todos modos me la vas a pelar. Tú dale aquí. Ya. ¡Yay! Rexy ganó 109 puntos de experiencia. Antigoma ganó 109 puntos de experiencia. ¡Bien! Sube el nivel 5. Y ahora es el campista angelito. ¡Vaya! ¡No me había enviado así desde que Brock lo hizo! ¿Qué te hizo qué? ¡Servicios sociales! ¡En el mundo Pokémon hay servicios sociales! Oh. Pues esta batalla es básicamente de Genshiro. Soy Brock, líder del gimnasio plateado. Creo en la gran resistencia de la roca, la determinación. Por eso me gustan todas sus películas. Por eso, todos mis Pokémon son de tipo roca. ¡Porque amo a ese actor! ¿Sabes qué enfrentarte a mí? Sé que te mueve el pito. Sé que te mueve el culo. Entrenadores Pokémon. Muy bien. ¡Enséñame tu culo! ¡No! A luchar contra el líder Brock. Yo adopté ese primer Pokémon enviado por el líder Brock. A nivel 12. Golpe karate. Ok, mitad. Rizo defensa. Genshiro usó golpe karate. Es muy eficaz. Ajá. Ok, ya fue. Al menos que ocupe su poción aquí. Listo, adiós Judith. El Geopana. Nivel 12, perfecto. Y Onix. Genshiro, aquí también te la tienes que sacar. Vamos a empezar directamente con patada baja, porque pues supone que patada baja duele más mientras más pesado sea. Y Onix pesa un chingo. ¡Bien! La caje. Ya para asegurar. ¡Listo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papita! Tengo 24 puntos de experiencia. ¡Te he subestimado! Estado por culo. Como prueba de tu semen, aquí tienes la medalla roca. Ah, delicioso. Sí, es una medalla con la cara de Dwayne Johnson. Póngale Scarlet al siguiente Pokémon que veamos en ese equipo. Va. El siguiente será Scarlet. Es una medalla oficial de la Liga Pokémon. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes. Y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. Axe ganó 1400. ¡Oh! ¡Bien! ¡Espera! ¡Lleva esto contigo! ¡No! ¡No me des tu pene! Axel tuvo que meter el cerebro en las manos de Brock. Axel se puso el pene de Brock en el... Realmente incluye un ataque que puede ser iniciado a los Pokémon. Pero solo puedes usar una vez. Así que elige con cuidado cómo se lo usa. Contiene tumbarrocas. Ok.
Creo que me voy a esperar con tomar rocas. Ok, ya tenemos esto, pero... ¿Ahora qué? ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Sí. Muy bien, ten un poco de paciencia, espérense un momento. Gracias por esperar. Misión cumplida, somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Siempre que quieras. Ok. Parara, parara, parara. ¿A dónde tengo que ir ahora yo? No, si es una muy buena pregunta, ¿dónde tengo que ir? No quiero la ayuda. Adiós, bro. Nos vemos, Juan. ¿Cómo te encuentras? Nos vemos. Pásala, padre. Gracias por pasarte por el stream. No tengo idea dónde ir ahora. No ni les pagan 50. No. ¡Hasta pronto! ¿Y ahora qué? Pam, pam, ¿cuántas pokeballs yo llevo? Tengo dos, así que no compraré ni madres. Vamos a seguirle peleando a Pokémon. Juanco7190, gracias por el follow. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras, amigo? Estamos aquí jugando el Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke. Ya sabemos las reglas de que, pues, si se muere un Pokémon, a la verga, o sea, se muere a la chingada. Entonces, pues ahorita estamos en esto. Acabamos de ganarle a Brock, bastante fácil. Humillamos a la roca. Me peló completamente la vergara. Oh, con él. ¡Hola, Axel! Menos mal que te pillo, soy el grande profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa. Aquí tienes. ¡Ah! ¿Por qué todo el mundo me quiere enseñar el pene hoy? Axel recibió las deportivas de manos de ayudante. ¡Oh! Gracias. Se rompió fuego, ¿verdad? ¡Sí! Para correr, pulsa el botón B. ¿Qué es el botón B? Ah, es un botón que aprietas en tu cerebro o mentalmente para poder avanzar. ¿Tú no haces eso? No. ¿Y cómo corres entonces? Pues como camino, pero más rápido. ¡Tonterías! Bueno, tengo que volver al laboratorio. ¡Hasta luego! Ok. Viene con una noticia. ¡Cielo! ¡Profesor! ¿Aquí tienes? Aquí tienes unas deportivas. Adorable valiente. Te mando un beso. Y un recuerdo del amor por ti. ¿Qué es este líquido blanco viscoso que se encuentra aquí? Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte. Ánimo. Te amo. Ah, mamá. Ok, ruta 3. Aquí ya podemos volver a atrapar Pokémones. Hola. Estaba mirándome, ¿verdad? ¿Por qué me miras, puto acosador? A luchar contra Chica Lucrecia. Pinches el Pokémon enviado por Chica Lucrecia. ¡Adelante, Andy! ¡Lárgate, Andy! O sea, aquí me la van a hacer cagada. ¿Cuál? La caja. Ascuas. Una Carkerburbe Pop Esponja. Señor, ahorita no tenemos Cangreburgers. Pero tenemos pitiasado, no sé si quiero un pollito.
6, perfecto. Experiencia. ¡Oh! ¡Nivel 12, perfecto! ¿Qué es esto blanco? ¡No es mayonesa! Sí, sí, quiero cambiar. ¡Sal, Andy! Entra, Juan habló. ¿Por qué está tan rico? ¡No! ¡Juaco! Ok, te va a tragar el tornado. Lo aguanta bien, perfecto. Aspas. Grande Juan Pablo. Ahora los chicos te dan su experiencia. Como este es un Nuzlocke, me voy a encargar de volver a de estar recuperando vida porque no me conviene perderlos. Pero también lo tengo que levelear. Juan Hablo. Que creo que quería escribir Juan Pablo, pero pues realmente es como de que igual ya estaba ocupado, así que le puso con N. Bosque verde. ¿En serio? ¿Dice Alpo Charmander? Sí. Sí. De hecho, la primera vez que jugué a la aventura, mi inicial igual fue Charmander. Creo que en un momento igual ya tuve a un Bulbasaur, pero mi inicial siempre ha sido un Charmander. Ah, debía haber sacado a Rexy para que también le peleara. Mi pedo. Disparo de Mora. Antes me daba mucha risa porque pensaba demora. Pero es como que disparo demora, o sea, que te hace que demores. Adiós. Vamos a ir repartiendo ahorita con Rexy. Weedle será el próximo Pokémon. Sí. ¡Sal, Andy! ¿Por qué lo tienes a nivel 10? Yo me acuerdo de la respuesta rompeculos porque lo subí a nivel 5. Dios mío. Es la forma más fácil de pasar un Nuzlocke es así. O sea, realmente es llegar y levelear al máximo y ya simplemente pasártelo. O sea, pasártelo rompiendo madres. Pero pues, voy a tratar, o sea, realmente solo voy a intentar hacer esto en stream y levelear solamente cuando sea necesario. O sea, por ejemplo, dejar los Pokémon al nivel máximo que los pueda dejar sin que esos evolucionen. Es muy eficaz. Porque pues no va a tener chiste que, por ejemplo, canción de evolución de un Pokémon que evoluciona al nivel 30. Oh. Me da un puto miedo que me envenene y no llegar a tiempo al centro Pokémon. Rexy ganó 55 puntos de experiencia. Caterpie será el próximo Pokémon de cazabichos. Ok. Ya subió a este, vamos a subir al Venoso. Muy bien, Rexy, ven aquí. ¡Adelante! ¡El Venoso! ¡Pito! No pelees. Sal, Rexy. Iniciales a Bulbasaur y a Charmander. No, yo realmente creo que prefiero meter la aventura con Bulbasaur.
Pero pues aquí el que llegó aquí primero fue Panablo, entonces fue el que pidió al primer Pokémon. Y en este caso pues pide un Charmander. Ok, Caterpie, amigo, se grita. Mexican 55 por su defensa. Venoso a 55 puntos de experiencia. Vamos a tener que seguir leveleando al Venoso. ¡Oh! ¡Anda! ¡Andy está evolucionando! ¡Está evolucionando Andy! ¡Motapod! ¡Motapod! Bueno, tu Andy Goma se ha convertido en Metapod. Y me ha perdido fortaleza. ¡Fortaleza por el amor que tenemos! Hay que cambiar la... Oye, cuando pasa eso. Como tengo un mouse inalámbrico, la primera vez que terminó fue épico, todavía recuerdo el Pokémon que llevaba. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar toda esa parte. Vamos a buscar al Metapod. A medida que vaya teniendo personalidad, les voy a ir cambiando la su imagen. Cambiar, vamos a buscar a ET. ¡Ya tenemos un Metapod! Ok, continuamos. ¡Hola! ¡Me gustan los pantalones cortos! ¡Son muy cómodos! Ok, está muy chido. Aparte, se siente un airecito muy bonito cuando el aire pasa entre tus huevos. ¿Qué? Será contra joven Ben. Mi amor hermosa. Ratata. Ratata. Bueno, ratata. Vamos a sacar a... Pues ya, Chiro. Evolucionaste, amor. Acabas de evolucionar, no tiene mucho. Solático. Te vas a ir de un putazo de todos modos. Golpe karate. ¡Putazo! Trata de enemigo se debilitó. El Venoso ganó 66 puntos de experiencia. Le vamos a subir el nivel 7. ¡Bien! Genshiro ganó 66 puntos de experiencia. Ekan será el próximo Pokémon del joven Ben. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Pues es tipo veneno. O sea, decía que el luchador le hizo mucho veneno. Pero ¿cuál es el nombre que le pusiste que inicié la primera vez que jugaste? Creo que le puse a mi Bulbasaur. La primera partida que jugué de algún Pokémon fue el Diamante y Perla. Y al inicial le puse Azula, porque era un Infernape hembra. Pues técnicamente puedo seguir subiendo a... al Venoso. Que aquí ya estamos a niveles parecidos, así que no me debo arriesgar tanto, ¿eh? Oh, fuck. Guanablo.
Por favor, no te envenenes. Creo que tengo de todos modos un antídoto. Ascuas. Ya vi que no me mata ni con crítico. Pero me da miedo que me envenene. Creo que aguanto uno más. La vez pasada me bajó de... No me voy a arriesgar. Por la simple y sencilla razón. Para imaginar que era un Pikachu. Por la simple y sencilla razón. Repetición herida, Juan Pablo. De que si me envenenaba, pues iba a ser bastante peligroso. O sea, sería un dolor de huevos, pero siento que repetición debería apretarte más. O sea, que cada vez que ahora te baje más vida. Tenemos puntos de experiencia. Bien. ¡Bien! Anda, el venoso está evolucionando. Tenemos un Kakuna que ahora tiene más pito de champiñón. Aprendió fortaleza. Vamos a buscar Kakuna enojado. Pues va a tener que ser normal. Editamos esto, cambiamos a este. Ponemos a Kakuna Matata. Vamos al centro Pokémon. Enciendo los enemigos. Es bastante fuerte, pero creo que en este momento el Pokémon más fuerte que tengo es Genshiro. Porque es el que tiene los ataques de estado más fuertes. Me quiero ir con cuidado porque realmente no quiero perder ningún Pokémon. ¡No! ¡Joder! Vengo siempre que quieras. Pam. Pararam, pararam. ¡Da! ¡Eso es trampa! Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. ¿Acaso estás tirándome la onda? Por favor, senpai, tírame la onda. Ya no quiero ser dominada por los demás. Lo que tengo de momento es un Pikachu y no es el World Wars que te dice. Es un Pikachu real nivel 20. Muy interesante. Bien, Shiro. Sí, atácame todo lo que quieras. De hecho, te voy a matar un golpe de karate de todos modos. Experiencia, Genshiro ganó 60 puntos de experiencia. ¡Bien! Nivel 13. Genshiro sube nivel 13. Nidoran. Hembra. Nidoran. Tipo veneno. Es que no tengo nada con el tipo veneno. Así que sigámosle subiendo el nivel a estos dos. ¡Qué grande el macaco! ¡Tiene un macaco! Espera, pregunta. ¡Ah!
ya es bicho veneno. Pues te vas a reír de esto. Ok, si nos vemos. Nos veremos, chicos, nos veremos. Ya me voy a la verga porque esto es lo que entiendo. Va a bajar el ataque físico, ¿no? ¡Lástima que pego por el especial! Adiós. ¿Me duran al venoso? Sí. Como que me confié y dije, nah, sí puedo aguantar. Se aguanta. Le toca subir stats a Andy. ¡Pokémon, pues luchemos! ¿Por qué? Es como decir, ¡tienes un perro, hazlo pelear! ¡No! ¡No quiero! Mira ese Pokémon enviado por el cazador de Kukro. O sea, sí voy a pelear contigo, pero no tienes que asumir las cosas, ¿sabes? O sea, por la simple y sencilla razón que es un Winner y no otro, y un Caterpie, no me quedo a pelear. Es que todo lo que tenga veneno me da mucho miedo. Es un canal para poner al próximo Pokémon que tenga Goku. Estaría bien. Ahorita, bueno, al próximo Pokémon que tengo, que voy a tener, ya quedé de ponerle Scarlet. De ahí probablemente a ti te voy a poner el nombre del siguiente de Pokémon que salga. Normalmente voy nombrando por gente que saca en el canal. Kakuna será el Pokémon sacado por el bicho Gregorio. Pues sí. ¡Sale, Andigoma! Si lo ves desde este lado es como si tuviera una narizota, ¿sabes? O sea, como si fuera un cuadro de Picasso. ¡Rexy, regresa! Fortaleza. Lástima que ataco por el especial. Es muy eficaz. Fortalécete todo lo que quieras. No me vas a hacer nada. De que alguna manera ustedes no tienen fortaleza. Sí, pero aún así me da cosa que tengan algún picotazo venenoso o algo así. Sí, aquí sí voy a sacar a pelear puro Andy Goma. Ha de ser un nivel menor, pero pues yo tengo una evolución y él no. Y estoy por completamente seguro que solamente tiene placaje, entonces. Indy. Con que haga esto. Ya me aseguro de que no hay forma de que me gane. Ok, por cualquier cosa. Ok.
Quítame toda la velocidad que quieras. No va a pasar nada. Esto va a tardar un chingo, eh. Ok, Juaco, ahorita nos vemos. Andy, ¿cómo subió el nivel 8? Me he llegado 52 puntos de experiencia. Pues ya voy subiendo a la par, pero ya me dio miedo. No, ya no quiero. Ya no me quiero arriesgar. Ya solo quiero ver y ver el amanecer. Y relajarme. Pensando que ninguno de mis Pokémon se va a morir. ¿Por qué la vida es tan injusta? O sea. Su fortaleza. Tornado. Ya vivo por el miedo de que me maten un día el Pokémon. Y no me perdonarían el hecho de que el primer Pokémon que se me muera sea Andy. Para regreso a la ciudad. Porque tengo mucho miedo. Sí, ya sé, es el centro Pokémon. Dame, cura. Sí, cura, por favor. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ah, sí, vamos de nuez. He vuelto. Casi se me muere Andy. Pues esta es nueva ruta, pero pues no estaría mal. Pam 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 pam. No, estoy pendejo. O sea, realmente lo único que puede ser aquí algo es Juan Hablo. ¡Dale, Juan Hablo! Uh-oh. Dime que no es la defensa. ¡Puta verga! Ok, mátalo en el siguiente, por favor. Uh-oh. Tenemos que jugar con la cabeza. No tenía 4, tenía una Pokébola y llevaba a todos lados porque salía un Pokémon. ¡Ay, qué bonito! Aquí le voy a bajar menos, pero... Estoy pensando seriamente cambiar bastante la estrategia.
y empezar a levelear un solo Pokémon. ¡No! ¡A la verga! ¡Putas! ¡Eso se lo hace a Juanablo y se muere! Aprendió garra metal. ¡Oh! ¡Garra metal! Nivel 13. Rexy aprendió ataque rápido. Ok, eso es bueno. Un equipo lleno de Pikachu porque era mi Pokémon favorito. Oh. ¿Qué va a pasar lo de Matt Pikachu? Levelearé cuando pueda, porque si no en este juego me mandarán a la verga. Okay, de momento vamos a jugar con Juanablo. Es a quien no le gusta, es súper buen Pokémon. Me gusta. En lo personal me gusta más Lucario. ¡Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon! Son bichos, ¿verdad? Caterpie. ¡¿Cuáles nuevos?! ¡Muere! Greninja fue tremendo. Ah, el Greninja igual es muy bueno. Metapod. No. O sea, es que aquí se podía haber aprovechado para levelear, pero me ganó la molestia. Es... puntos de experiencia. Ok, ahora sí, esto es nueva ruta. A ver, vamos a ver qué Pokémon sale. No vale chicle, así que si sale alguno que ya tenemos. ¡Ah! Ok, B-roll. No era lo que tenía en mente, pero... ok. Arañazo. Dragon Shard, existe mucho Pokémon bueno. Mochila. Pokéball. ¿Uno? ¡No, hijo de...! Ataque, ¿no? Sí. Pokébola. Mewtwo, Mew y algunos legendarios. Eso sí, pero... no sé, o sea, igual de legendarios, ponte que no soy tan fan. Creo que me encanta Articuno, me encanta el diseño de Articuno. Pero creo que siempre fui más de pseudos. Speedro. ¿Quieres ponerle un mote Speedro? Pues sí. Y me dijeron que el siguiente se llamara Scarlet. Ok. Sí, pelea. ¿Por qué me has tocado, puto pedófilo violador? ¿Qué estás? Oye, tengo 10 años, no soy pedófilo. Espérate. Puedo intentarlo otra vez. ¡Ay, un Jigglypuff! Aquí, Jigglypuff es tipo normal, así que... Genji.
Ecos de amigo subió. Sí, golpe grande. Es muy eficaz. Amigo sobre su defensa. Cuidado que te duerme. ¡No! Sí, pero no hay pedo, o sea. Creo que no hay nada que pueda hacerme que me mate. ¡Teru macaco! 14. Bien, quiero ganar 114 puntos de experiencia. Tengo un problema muy grande que acabo de descubrir. Según yo, el siguiente gimnasio es de agua y no tengo absolutamente nada contra el gimnasio de agua. Creo que por eso... ¿Será que todo el mundo pensaba que todo el mundo iba a escoger a Bulbasaur? Ah, pues aquí no es nueva ruta. Es la ruta 3, ¿no? Sí. Voy a descansar. Ese túnel celeste es agotador. Pues a pesar de Scarlet, voy a ir después de, o sea, porque por ejemplo creo que me tengo que enfrentar a él. Ándalo, me diga Rock, este le ha dado Brock, ¿no? Brock está además de fuerte, guay, todos lo respetan y lo miran mucho. Yo quiero ser del gimnasio como él. Y verme como él. ¡Oh! Ok, creo que no tengo que pasar. ¡Me tropecé con un Pokémon rocoso! ¡Yo, lo aplasté en la cara, lo dejé todo deformado! ¡Fue una masacre! ¡Fue una masacre! ¿Se entra Pokémon? Ya me lo has dicho. Ah. Bueno, esta es otra sucursal de IMSS. ¿Comemos de los Pokémon de tu equipo? Sí. Estoy en serio, los colores. ¡Oh! ¡Gracias! Ando muy gris. De hecho. De hecho, sí, como que la cámara anda con mucha calidad. Y sí, Plinda, soy especialista en volver la forma a los Pokémon. Ok. El Team Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste. El Team Rocket siempre sale en las noticias. ¡Quiero ser parte del Team Rocket! Si tienes demasiados Pokémon, guárdalos en la PC. Tengo 6 Pokéballs en mi cinturón. Y tengo 2 más en mi entrepierna. ¿Quieres sentir mis Pokébolas? Puedes llevar 6 Pokémon como mucho. Ahora sí me convoca, man. Juaco, de hecho. Si estás de acuerdo, te pongo siempre. Hola, Majo. Es una oferta. Solo para ti. Te daré un Magikarp. Mi Magikarp por 500. De nada. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué no le agarraría el pescado mojado a alguien? Págate de 500 y compré el Magikarp. Gracias por tocarme el pescado. ¿Quieres darle un botón de Magikarp? ¿Quieres ser un Magikarp? Ah, pero es hembra. Le pondría Joa. ¿Es el Magikarp para la cual? Sí, lo evolucionas. ¡Y evoluciona hasta el nivel 20! Joaquí. Te va a quedar como Joaquí. Magikarp fue enviado al PC de alguien. Se ha guardado en la caja. De hecho, voy a sacar a Scarlet. Voy a meter al Magikarp. ¿Qué nivel tiene este güey? Ah, nivel 5, ok. De hecho debería renombrar de una vez esta y ponerle Muer 2.
que nunca tuvo un Magikarp solo en Pokémon GO. ¿En serio? Es muy buen... No es... Bueno, Magikarp es una puta porquería. Pero... Gyarados es una puta bestia. Vamos a poner a la Joaquín. Aquí el que se va a tener que aventar todo el paquete es Genshiro, realmente. Como cuando tenemos caramelos de magia. Montemun. Ok, primer Pokémon de ruta que es un... Zubat. Ok. Tengo que hacerlo. Ya sé cómo le voy a poner a este. Vamos atrás de Juaco. No me quiere chupar, pero otra cosa. ¡Pokébola, ve! Tristemente tiene que ser... ¡Ay, joder! Habla, perdí energía. Ok, arañazo. Impresionante. ¡Oh! Sorpresa. Ok, bola. ¡Ve! No se quiere ir conmigo. Un golpe crítico. Juan habla perdió energía. Mochila, pokebola. Tres. ¡Por fin! La imagen de Quacky. ¡Ah! ¡Perdón! Cierto, se me olvidó, lo siento. Magikarp. Me gusta hacer el Magikarp. Este es el Magikarp. Fun art. Este está bonito. Tienes toda la razón. Explorar. Ahí está. Ponle a Magikarp mamá. Te mamaste. ¡Shoko! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Cara enfadada. Se ha guardado en la cara uno. ¿Qué onda? ¿Qué? Estoy esperando a mis amigos. Me dijeron que venía aquí en este monte, que no trajera a nadie, ni siquiera mi celular. Pero todavía no han aparecido, es muy extraño. Clefairy es el Pokémon enviado por Chica y... ¡Clefairy! Pokémon Genshiro. Oh, no sabía que estaba en el stream, no lo vi.
Ahora sí, no sabía que ustedes están en el stream también. Ataque, bien chido, por favor. Golpe, quédate. Es muy eficaz. Otra vez. ¿Sí te estás dando cuenta que lo único que vas a hacer es de que te pegue otro golpe karate? O sea, es como de que ¡pa! ¡Otra! ¡Otra! Oh, fuck. Uf. A ver, de hecho voy a guardar el juego por cualquier cosa. Vamos como 10 minutos antes de tu, sorry. Oh, no sabía. Ah, pero acabaron muy rápido el stream, ¿no? O yo llevo mucho tiempo. Derrotaste a chica Iris. Hace nombres para un Pikachu. Yo le pondría Duracell o Energizer. Puto suba. Quacky. Juan. El filas. El... ¡Wow! Verga. No sé cuál. En este juego me pierdo mucho con las horas. Ya te dije, si me quieres chupar algo, chúpame. Es. Abre niña Shell. Garra metal. El ataque de Juan Aul falló. Verga, que no tiene. ¿Cuándo tiene precisión esa madre? ¿Cuándo tiene precisión esa madre? ¡95! ¡Ay, no mames! Le voy a poner chupa chupa. Vamos a asegurar entonces. La Haki subió a nivel 6. Este está hecho para que se lo haga tanto Juan Hablo como Casimiro Tuculeiro. Pokémon. Saquemos al Rex. Disculpa, no te preocupes, bebé. Atrapamos un Magikarp. Le pusimos Quacky. Y pues ahorita estamos en una tercera parte. Kakuna será el próximo de Pokémon Cazabichos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡Ay! Atrapamos un Zubat que le pusimos COVID. A ese Cazabichos ahí le cayó una piedra y se le muere el Weedle. Sería bueno hacer que Andy Goma y el Venoso fueran un poquito ya más útiles, haciendo que evolucionaran ya. Creo que es lo que voy a hacer. Me gustaría dejar que Andy y el Venoso ya evolucionaran para este stream. ¡Sal, Rexy! ¿Qué? ¿Andy Goma sí? Me distraje y ya no vi si pusieron mi nombre en los Pokémon. Sí, te tocó una...
Te tocó un Firo. Pero ahorita está en la caja porque ya tenía, tengo demasiados voladores. Y ahorita atrapamos un Magikarp. ¿Ataco un enemigo o su fortaleza? Ataco por la especial, voy a hacer lo que quieras. Es que evolucionaron una bella y hermosa mariposa. Y aquí no hay pandas. No en esta generación, al menos. De hecho, el próximo Pokémon que atrapemos, como el último que llegó fue Chocolatero, va a ser Choco. No, lo compraste por 500 pesos. ¡Eso es cierto! ¡Me compré mi mojarra! ¡Como buen veracruzano! ¡Oye, que... ¡que me voy a ir si me están vendiendo por una mojarra! Pues cómo no me iba a comprar la mojarra, me estaban ofreciendo unos bolomares de jaiba que estaban así como que muy ricos para nosotros del pueblo veracruzano. Compró Quacky. Okay, Andy, ¿cómo está el nivel 9? Vamos a hacer que Andy ya de una vez suba y después subimos al venoso. Subimos al venoso. Ah, verga. ¿Sabes? Repelente sí puedo comprar, así que debería haber comprado repelente. ¡Sal, Quacky! Pues al que menos le bajes tu bonado. A la verga te está. Nah, tengo 14.000 pokedólares. Aspas. Ascuas. A los 10 años sí deja. Te va a servir más adelante. ¡No puedo! Es la regla del Nuzlocke. No puedo atrapar un Pokémon. Solo puedo atrapar un Pokémon por ruta. Y el Pokémon que me salió esta ruta fue el Zubat. O sea, tristemente me chingué. Antiparalizar. Ok. Joder con los putos Zubats. Sí debería comprar un repelente, pero me da una paja tener que regresar hasta el pueblo. Ah, me equivoqué. Bueno, no importa. Sí, ese es el pedo. Las reglas del Nuzlocke solo me permiten atrapar un Pokémon por ruta. O sea, por más que me guste un Pokémon, no puedo atraparlo si no lo... O sea, si no fue el primero de ruta. ¿Ya? Bien. Me voy a regresar al pueblo porque necesito repelentes. ¿Está bien levelear? ¡Oh! Recurrente. Esta es buena para un tipo planta. ¡Me lleva a la vez! ¿Ya cuántos Pokémon tienes? Ahorita tengo 8 Pokémon. 6 en el equipo y 2 en la caja. Bueno, me voy a conseguir un Pikachu cuando me consiga vuelvo. Ok. No, me equivoqué de ataque. Wow. Ok. La caja. Voy a comprar un repelente porque ya estoy... O sea, no llevo tanto y ya estoy hasta los huevos de los Ubat. ¡No, joder! ¡Putos Ubat!
No afecta a Rexy. Tornado, que tiene Stab. ¡Ah, no! ¡Puta madre! Leí ataque rápido. ¿Qué está pasando aquí? ¡No, Dent! ¡Bienvenido! ¿Cómo está? Bien, estamos jugando un Nuzlocke aquí de Pokémon Rojo Fuego. Y estoy hasta los huevos de los Zubats. Así que ahorita voy a regresar al centro, a la tienda Pokémon para comprar repelentes. Ahora estamos pasando apenas por el Monte Moon. Voy a hacer que Andy ya de una vez evolucione, porque quiero tener aquí a la Andy ya evolucionada y al Venoso. Ok, gracias. Después me encargaré de evolucionar a Joaquín, porque Joaquín le va a tomar bastante tiempo evolucionar. Si quiere evolucionar. ¿Qué te puede hacer unos cuantos subas? Los subas son solo amor. ¡No sé, pero ya son un chingo! Así que. Y estaría chido si los matara de un golpe, pero. Como ando también leveleando. Ok, vamos a confiar y nos vamos a matar de dos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta madre! Pero técnicamente soy más fuerte que él. ¡Chingas a tu madre! Cuando está ya toda la comida en su batilla, quiere estar frente a ti. Eso es puro amor. ¡Qué repelente! Disculpe mi ignorancia. Sí, creo que sí. Creo que sí, voy a ir por el repelente. ¡Oh, fuck! Juan, hablo. Por el amor de... Ascuas. Vamos. Vamos a la tienda. Vamos con un puto repelente. Y ya volvemos. Axel, ¿eres mexicano? Correcto. Más mexicano que el taco al pastor. O sea, soy árabe. Es el primero Pokémon. Pokébolas. Normalmente suelo traer 10 por ocasión, así que es más español que la paella. ¡Hostia, tío! ¿Cómo estás diciendo que soy mexicano? ¡Joder! ¡Joder, macho! Mi dinero en repelentes, por favor. ¡Pues chupó, weón! Pero qué decís. No, comando. Pero no me hable huevona. ¿Quién sabe? Le gusta decir pelana. Si
hijo de puta pelana. No, ¿el pelana de dónde es? O sea, a mí Proca, por ejemplo, aquí de por Dios, qué lento va el texto. ¿Por qué lo tienes así? ¿Por qué odias a tu comunidad? Es el... ¿Cómo se llama? El emulador. O sea, lo puedo subir un poquito. A ver si lo puedo subir. Si lo subo a 125. Pero se escucha raro. Otro, a ver. 110. Que se escucha raro. ¡Ah, chinga! A ver. ¡Ah! Ah, tienes toda la razón. Ahí está. ¡Joder! Rápida. Ahí está. Ok, ahora sí. Perfecto, ok. Como quiero que Andy Goma evolucione, va a ser la primera en salir en las peleas. Pero... no va a ser la primera que... o sea, la que voy a estar ocupando ahorita para las batallas. A ver, ¿cuánto le falta hecho para evolucionar? No le falta tanto. Ok, vamos a ponerlo desde la entrada. Mochila. Repelente. Como repelente para mosquitos. Ah, esto ya lo había agarrado. Ok, vámonos para acá. ¡Qué chingados! Y vos desde el top te lo agradecemos mucho. De nada, de nada, de nada. Un Zubat salvaje. ¡Adelante, Antigoma! Creo que no tiene nada de volador. No, me da miedo. Pasa por comprar repelente de Tepito. Rexy. Tornado. Y duro y dale con el puto chupavidas. Uno y le recupera uno. Ataque rápido. Listo. ¡Oh! ¡Ni, no te pases conmigo! ¡Yo no te hice nada! Super Necio Gustavo. Magna Merlin de Pokémon enviado por Super Necio Gustavo. Verga. Ok, Genshiro. ¿Qué edad tienes? Ah, chingá, como. Cerca, 26, pero. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo adivinaste tan fácil?
Baltar. O sea, para ser sincero, no tengo nada contra el Voldor. Juan, hablo. Soy múltiplo de 5, es un número de azar. ¡Oh! Hasta Jesse no tiene uno, sí. Wow, pero, o sea, bastante cerca, bastante cerca. Los siguientes son choque novel. Chirrido. Y acabamos con garra metal. ¡Bien! ¡10! ¡Ahí está! Rando de pedo, 20 y 20 no creo, así que... Ah, ok, tiene sentido. Y Andy ha evolucionado. En una bella mariposa. ¡Oh! Pero hay confusión. ha llegado a su última etapa evolutiva de la vida. Está muy confundida de esta misma. A los que ya estén en su etapa final de evolutiva les voy a poner una imagen bonita. Aquí. Listo. Smartman. Bella. O sea, bueno, al menos mi prometida sí es bella, y pues... Funciona bien. Sí está bonito, o sea... En lo personal prefiero cómo se ve Beautifly. Pero sí está bonito, Butterfree es bonito. Pues... Rexy. Bueno, que ahora Andy Gómez ya puede pelear, ¿eh? ¡No, pendejo! El ataque arena es muy útil, pero... Pues ya supongo que sí, pero Warframe no le encontró otro momento. ¡Sacó el hacha! O sea, creo que cualquier bicho de ese tamaño, si te lo encuentras en un campamento, sacas el hacha. O sea, creo que por excepción de un pichi... No, es que no se me ocurre un solo... Pokémon que me encontrara en la naturaleza y sería como que a la verga, qué pedo. ¡Nunca hizo efecto! Ah, es que sí le faltan dos niveles al venoso, me lleva la chingada. Pues ahí tienes razón. Ay. Lo de levelear se hace muy pesado. Pero la verdad, ahorita ya teniendo esos dos leveleados a su máximo poder, o sea, me despreocupo bastante. Porque pues realmente
O sea, no vuelves a preocuparte por niveles. Creo que hasta el 16 de Juanablo. Sí, ya sé. Sé cómo. Ah, bueno, chicos, no entiendo tantas cosas de aquí que ahorita me retiro. Luego te las explico, mi amor. Y descansa, bebé. Sueña bonito. Sí, sé cómo funciona, pero es parte del meme. Ok. Rexel 14, perfecto. Sí. Puto venoso. De hecho, ya no tardo. Andy, no te vayas, ya te extraño. Ya ves, mi amor, ya tienes tu séquito de fans. Metapod subió. Ok, tornado. Fortaleza, me llévala. Ahora te has convertido en mi amigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yuyure! ¡Gracias por ese raid! Muchas gracias, club de fans de Andy. Yuyure, ojito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos jugando aquí el Pokémon. Andy the Gamer. Ay, espérate, que estoy mal de la cabeza. Déjenme editar esto rápido. Alertas de Twitch, las voy a poner por encima de todo. Sí, tristemente este emulador no me dejaba guardar así. Ahí está. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos jugando acá una Nuzlocke de Pokémon Rojo Fuego. Ahora estamos poniendo los nombres de los seguidores que están entrando. Así que bienvenidos. Aquí hacemos tenemos un humor poquito negro. Así que espero que, pues, si entran por acá, no se sientan ofendidos y que les guste el desmadre que traemos acá. Ahora sigamos con esto. ¡Ey! Muchas gracias por el follow. Pero no vi. Aquí es lo que negro, aquí es lo que sobra. ¡Yurei! Gracias por el follow. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntenme, ¿qué están haciendo antes de llegar acá? Tan negro que golpea comediantes en premiación. ¡Qué bonita barra! ¡Qué bonita frase! ¡Ahora haz ese gusano! ¡Deja ese gusano tan caliente como el mío! No. El venoso. Subí al nivel 9. ¿Cómo no tengo para hincharlos a caramelos? ¡Momento vidente! Ni siquiera les doy un tour por el canal. Ese men de pantalla es Axel. Todo lo que se llega hace 5 minutos. Estoy dibujando un poquito. ¿Qué estaban dibujando? Cuéntame. Momento random vidente. El venoso subió al nivel 10. No voy a dormir la tarde, así que aprovecho el bug. Descansa, Andy Gamer. Besazo. Sueño bonito. Ahí está. El venoso está evolucionando. A la verga una avispa. A poner aquí a Vidrio. Como se supone que es un PR, vamos a poner mamado.
Sí, ¿por qué no? El venoso, ese venoso ya pica. Y pica rico. Vamos a editar esto rápido. Esto lo hacemos en un pis pas. No, pero quiero que se vea bien. Ajustar. Estirar. Listo. Ahora el venoso es un hombre trans. Venoso usa puta nociva. Aprendió ataque furia. Es una puta nociva. Es de las que te cobran antes de tener el paro. Hecho por tu casa tan puñado, si no de presto de acá. El King me pidió el raid. ¡Ah! Agradezcale mucho muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias. Pues realmente solo falta evolucionar bien a la Joaquí, así que vamos a seguir con Juan. Si no me metieran copyright, la próxima vez que haya evolución voy a hacer un chiste muy pendejo. ¡Ey! ¡Niña! 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 Oye, ¡Novi! ¡Que no me ignores! ¡Eso es mucho más grande de lo que creía! O sea, ¿me quieres golpear porque te seguí? O sea, ¿porque te acosé sexualmente me quieres golpear? ¿Cómo te atreves? ¡Es una falta total! Todo esto es mame, todo esto es humor, todo esto es humor. Lo divertido porque me da el sueñito. Yo tengo una pregunta de la gente de la comunidad. Descansa, Yu. Descansa, Yu. Descansa, sueño bonito. Habla, pregunta. Pregunta, Noden. Oh, wow. Me sorprende que no le haya matado de un golpe. Ascuas. Pokémon puede usarse en una batalla de Pokémon y en la casa. A ver, se me ocurre picotazo venenoso. Ah, disparo de mora. Cuando no tienes un buen día, ataque rápido. Repetición. Lengüetazo. Hidrochorro. Hidrochorro es muy bueno. Hidrochorro es muy buena. Hidrochorro es muy buena. Come sueños. Zorra turbio, terremoto. Si los dos son gays, das espada. Ah, si las dos son mujeres, tijera X. Ah, repelente. Vamos acá adentro. Oh, nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate, enclenque. Los tiquerazos. Súbate ese Pokémon del equipo rojo. Hazte una sopita de... Hazte una sopita de murciélago, por favor. ¡Oh! ¡Hostilur! Gracias por el follow. O sea, también podríamos decir que, por ejemplo, lo que es un Charmander de toda la línea evolutiva del Charizard, podríamos decir que también, porque pues tiene la cola en llamas. Ah, ese está bonito. Beso dulce. Beso dulce está bonito. Ah, verga.
¡No! ¡Fuck! Ok, de todos modos lo puedo ganar. ¡No! ¡Joder! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! Acrobat. Ok. Ok, el orden de los factores aquí sí altera el producto. ¡Poción! Antídoto. Joder. Este güey me va a matar. Estás en problemas un poco. ¡Lárgate! ¡A la verga de ahí! ¡Reserva, tragar y escupir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita! Ok, confúndelo, Antigoma. ¿Por qué tú crees tu nombre al revés? ¡A reventar vas a ser disléxico! No, no lo sé. Palabras de nivel 16. ¡Oh! ¡Juanabro, bien! ¡Ay, Bum Bum! Muchas gracias por ese pequeño beep. Estamos pequeña yo. Juanablo ha entrado a la adolescencia. Iba a buscar Juanablo. Charmeleon. Ok. Charmeleon. Guardar imagen como. Nos vamos aquí. Charmander está creciendo. Ah, verga. La última etapa. Cambiar, explorar. Van a ver toda la porno que tengo aquí. No, no se descargó. Descárgate a la verga. Ah, es que es tipo web. Tipo web. PNG. Listo, ahí está. Justo ahora tiene problemas socios problemas socioemocionales y escucha Bad Bunny. Ahí está. Andy, como amo tu canal, bebé. Gracias, te amo. ¿Qué verga? ¿Qué chingados? Denme un segundo. Alguien me acaba de pasar algo aquí a YouTube. Qué raro. Es que se llama matemática. Soy maestro. No, no tengo pornografía acá. ¿Para qué buscar? O sea, vamos a ser sinceros. ¿Para qué chingados tú actualmente buscarías pornografía si existe una cantidad enorme en internet? A ver si me acuerdo del camino de vuelta, ¿eh?
Sí, o sea, eso lo tuve que streamear así porque fue la única forma en la que podía streamearlo. O sea, por alguna extraña razón no me dejaba capturar solamente la pura pantalla. Sí. Pa, pa, pa. Vamos de nuez. O sea, lo peor es que Juan Pablo ya está mamadísimo. Y realmente me va a servir para carajo y medio en la siguiente gimnasio. Vamos a sacar a Rexy. Es una actriz favorita. Anuncio. Anuncio por dos. ¡Oh! Ok, de todos modos no se preocupen. Pinches repelentes son carísimos. O sea, lo curioso es que le di el lugar correcto en la primera. ¿Qué creo que es aquí? Sí, es aquí. Encontró M3 secret. Contiene ladrón. ¡Oh! Ok. Mochila. Otro repelente. A abrir. De aquí nadie puede aprender repelente. Alguien puede aprender tumbarrocas. Genchi no puede aprender tumbarrocas, pero creo que se lo voy a dar ya después. Y ladrón, ¿quién lo puede aprender? Genchi igual. Ah, Rexy. Ok, pero voy a esperar. Ya en este momento anuncio para recordar que estoy disponible para regalo de sub. Era porque descargar si todo está en la nube. Exactamente. Pero es que igual, o sea, si yo tengo una actriz porno favorita. Tenía. O sea, para eso mejor nada más me veo sus videos. Wow, me has impresionado. Pero si eres muy joven. Y ya tienes ese pedazo pollón. Montañero Marcos. Geopibe. Bueno, aquí a Rexy me lo van a hacer cagada, así que Rexy. Cambio por quién, chino. Tumbarrocas duele. ¿De qué parte de México eres? ¿Cuántas probabilidades me das? ¡Dale! Te doy 10. No, porque puedes ir adivinando por lugares estratégicos. 5 oportunidades. Es muy eficaz. La caje. No me haces ni ver. Yo dos enemigos el híbrido. Rexy ganó 5 con el rey. Y este lo ganó 91. ¿Qué odio? No, quédate. Golpe karate igual. Tú puedes, amigo. Empiezo con. Chapoteo lodo. ¿Para qué putas? No, no tengo nada eléctrico. Estado de México. ¿Cómo era el ¿Pero cómo me dice que soy del Estado de México? No, 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 carnal. Ahí sí la flayaste. Onix. No, me quedo. A ver, ¿de dónde se me escucha el acento? ¿De dónde se me escucha el acento? Patada baja contra Onix es básicamente muerte de un tiro. O sea, por excepción de Genshiro, tengo un equipo hecho y derecho para morir por las rocas. Bueno, tengo a Joaquín, pero pues Joaquín ahorita pues realmente no. No. Hasta el nivel 20. Es que lo tienes muy neutral. Ay, gracias, eso dicen todas. Ya fue la primera oportunidad.
No, espera, era mochila. Zacatecas, de hecho él tiene un acento marcado de la región, va a ser complicado. No, carnal, Zacatecas no. Haría algún chiste con los zacatecanos, pero no se me ocurre ninguno. Soy humilde zacatecano, el que siempre da la mano. El luchar contra el soldado del Team Rocket. Rattata es el Pokémon enviado por el Team Rocket. Ok. O sea, podía sacar a Genchiro, pero pues... Eso es Rattata. Muy bien, o ni al pedo. ¡Verga, hipercolmillo! ¡Qué pedazo de hijo de puta! No, es que si le doy una pista se va a volver muy fácil. Cualquier pista que dé, lo va a acertar. O sea, cualquier pista que pueda dar, le va a acertar. Michoacán. No, tampoco. Nel. De hecho, probablemente te vas a sorprender. Te vas a sorprender cuando te diga de dónde soy. Sandshrew. O sea, es que aquí lo ideal sería Rexy. Bueno, realmente también Andy. Concuerdo. Ok, va Andy, tú puedes. ¡Confúndalo! Sandro no tiene ningún ataque de tipo roca, ¿verdad? Ok. Mira, tiene cara de otaku, no se vaya a Michoacán. O sea, le atinaste a lo de otaku, pero... Agus Gamer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, estamos aquí jugando un Nuzlocke de Pokémon. De Pokémon Rojo Fuego. Pues que el venoso tiene, o sea, es débil ante el tipo tierra, pero bueno. Y ataca por lo físico, pero tengo que hacer un cambio rápido. Ataque furia. Dale 5. Mabel Tom Page 1. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo carajos le atinaste? Sí, soy veracruzano. ¡Soy el puerto de Veracruz! ¡Ahí es donde están todas las jaivas y las mojarras! Sí, Veracruz. Anda fallando mucho Andy, ¿eh? Pues ni pedo, placajes. Ya. Ah, yo tenía un vidrio en Shiny. Deja de hablar así. ¡Hora! Te da para ver reacciones, mira. Sí, Veracruz. Vengo del puerto. Pues es que, o sea, debo decir que, por ejemplo, sí conozco gente de Veracruz que habla así. El Pepe. O sea, sí conozco gente de Veracruz que sí habla muy estereotípico, pero no es tan común escuchar el acento estereotípico de Veracruz, o sea...
O sea, son juntadas las personas de Veracruz que hablan así. Y tienen que ser de espacios más de pueblos, cosas así. ¿Te puedes pasar el juego en un día? ¿Y a qué nivel, está Joaquín? Ahorita Joaquín está al nivel 7. Lo dejé de evolucionar porque están todos quedándose atrás. Pues todavía falta nivel 20, entonces, y todavía no tengo ninguno al nivel 20. Entonces, de momento está nivel 7. Lo voy a ir subiendo poco a poco, no lo voy a quitar del equipo. Me gustó cómo Andy marcaba los turnos. Sí, igual a mí. No creo, porque pues al fin y al cabo yo trabajo y tristemente no trabajo de esto. De hecho, nada más quiero pasarme ahorita el Monte Moon, ya para cortar el stream. De hecho, se ha alargado más de lo que creía. Pero pues la verdad estamos pasando rato el bien, está pasando el rato chido. Entonces, pues vamos a seguir un rato acá. Igual estaría bien algún día hacerme un 24, pero con un Nuzlocke. ¿Esto? Cuando quieran, sentí la presión de la cuenta regresiva. Yo a mi Magikarp lo tengo a nivel 19. Son las 3 a.m. Ah, bueno, aquí son la 1:22. Da igual, es tarde, pero no es tan tarde. Ah, no era por aquí. Ok. Estamos a nada de volver a la pesadilla de los Ubats. ¡No! ¡Me lleva! ¡Dreamlos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dreamlos? Sí puede pasar todo el juego en un día, pero el listillo sabe que así monetiza. Obvio, porque también se resume a YouTube. De hecho, todo lo que está acá en el canal, todas las series que hemos hecho, se resumen a YouTube. Están en la página con el mismo nombre, Axel Quick Vlogs. Marinado, creo que evolucionó al 20 o más. Y tiene un Zubat. Que se llama COVID. A ver, ¿qué más ha jugado? Ok, la más es que la lista es larga. Ok, ahorita las que tengo activas son una serie de Danganronpa. La acabo de empezar. Estuve leyendo uno que era un Danganronpa, pero con cosas de Disney. Estamos jugando Resident Evil 4, Dead Space, Psychonauts. Estamos jugando igual lo que es Hollow Knight, Yakuza Like a Dragon. No tiene mucho, sacamos Life is Strange, hemos jugado el 1 y el 2. Undertale. Majora's Mask, Ocarina of Time, hemos jugado Skyrim. La B evoluciona. ¡Ah, mira, no sabía! ¡Ah, tenemos un podcast de... variedades y pendejadas, que de hecho mañana sale. Mañana sale el capítulo nuevo de ese podcast. O sea, creo que igual puede, de todos modos. Súbate es volador veneno, si no recuerdo mal. Y... Bicho, no le hace casi nada. Luego te aparece un Sonic. ¡Ah! Hemos jugado ya, de hecho, dos Sonic. Hemos jugado Sonic Adventures del corte del director. Y hemos jugado Es el Shadow the Hedgehog. Varios juegos así, como sueltos, juegos sencillos. Hace poco estuvimos en un torneo de Fortnite. Hacemos varios juegos como de historias. Sí, se muere. Sí, no, 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 se muere. Mítame el podcast, tengo muchas opiniones de todo, nada interesantes, pero las tengo. Pues es. Mañana tenemos un podcast. ¿Puedes entrar aquí al Discord? Pongo el comando, porque aquí tenemos comandos ya puestos. Puedes entrar al Discord. Ah, sí, hemos jugado Rocket League. Puedes entrar aquí al Discord del canal. Mándame ahí está el este puesto como Eros.
Mañana, si quieres entrar, pues estás bienvenido. De hecho, pues seguimos hablando de bases pendejadas. ¿Qué tienes, Agus? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi Agus hermoso, pitioso bebé? Yo dije que según me iba a dormir temprano, pero... Pinche cueva moon eterna. O sea, que sinceramente, si no tuviera el reto Nuzlocke, me valdría verga. O sea, me valdría madre y estaría peleando así a lo pendejo. Ok, ahora nos va a cargar la chingada porque... Eso. Yo tengo los tres iniciales de la tercera evolución. No me imagino yo hablando. ¡Está cagado! O sea, sinceramente está cagado y está divertido. Ataque rápido. O sea, para colmo ocupo un ataque de tipo fantasma. Soy normal, no me haces nada. Los zombies en el trabajo. Ya sé. Rexy, subió a nivel 15. ¡Ah! O sea, lo que sé es que voy a pegar una leveleada cabrona, pero... ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque todos dicen pendejadas en el chat. ¡No! Pues ese es el punto, o sea, realmente acá... Digamos que no... Digamos, nunca me he considerado un buen jugador. Prácticamente en ningún juego. Pero si algo se me da bien es decir estupideces. Y aquí estamos aquí para divertirnos. De hecho, como tal historia, nunca los hemos tomado en serio. Decimos estupideces de la misma. ¡Un geopibe! Entra, Yanchi. Golpe, karate. Y... Golpe karate. ¡Solo quiero salir del puto Monte Moon! Ok. ¡Fósil los revivirá y los venderá al mejor postor! Está chido, yo solo quiero salir de aquí. Ratata. Ataque rápido. Te voy a hacer dos ataques rápidos y ya. A chingar a tu madre. Estoy completado, compadre. Te compadezco. Un excelente juguete. Ah, hello darkness, my friend. Es como decirle. Es como Forky, tú no eres juguete, eres basura. No es cierto, no es basura. Eres una persona adorable que todo mundo te debería creer. Yo te quiero. Y compré latinoamericano. ¿Latinoamericano? ¿Cómo? Confusión de magia pura para el corazón. ¡Parte de la Krishna, Andy! Andy se ha vuelto extremadamente fuerte, ¿eh? ¡No toques nada! ¡Yo encontré estos fósiles! ¡Son míos! ¡Míos! ¡Míos! Ok, está chido. Deja tus mamadas, güey. Super Necio Miguel. Grimer es el Pokémon enviado por Super Necio Miguel. ¡Adelante, Rexy! Contra Grimer, Andy. Pero basura, ya me siento como en casa. No, tú no eres basura, eres un amor. Te adoro. Besito. Si no estoy mal, tengo el este que hace que cambie de piel, ¿no?
Sí, ¿no? Andy tiene el poder este de que cambia la piel y... Ah, ¿no? Ok, no chances si tengo problemas. Tengo... El veneno resta. Ok, ahorita en chinga vamos a ocupar un acuerdo vida. Como cromolente. Este ataque está mejor, pero esto implica que se me puede morir ahorita. Porque no creo que llegue hasta afuera. O sea, la puedo salvar. O sea, realmente la puedo salvar y la pienso salvar. Aspas, ¿no? Aspas. Ay, mi brazo. Coffee. Pues sí, lo ideal sería Andy Goma, pero pues Andy ahorita no. Pues sí, Juan, quédate, Juan. Coffee. tiene cara de risa de malvado. Ah, qué pendejo, si tengo garra metal. Joder. Sálvame de la soledad. Sálvame. Sí, de hecho, si no, también se me muere Juan Hablo. Okay. Uno para cada. Puede que sean avariciosos. Ay. Lo bueno es que tengo esto. Ojo, si le dejas polvo, veneno o somnífero, nunca fallará. Sí, de hecho, esto es bastante bueno para en general. Pero, por ejemplo, para este caso, que me convenía más piel acá. Esto es lo que me refiero. Ese movimiento que se ve en la cámara, para los que nunca han jugado a Pokémon, eso quiere decir que se está bajando la vida por cada paso. Si me hacía todo el recorrido a pata, se me mueren los dos. De hecho, me acuerdo que en su momento yo entrené un... No, no fue un Butterfly, fue un Vivillon. Porque tenía danza aleteo, igual una mariposa. Que tenía ese poder. Pokémon. Rex está bien. Si me salen puros Zubats, creo que puedo usar a Andy. Para que igual vaya subiendo niveles. ¿Pero qué tiene ojo compuesto? Ojo compuesto lo que hace es de que... Lo que hace es de que, por ejemplo, si yo tengo ataques de precisión, por ejemplo, les muestro. Ah, esos ataques, por ejemplo, la caja tiene 95% de precisión. Eso quiere decir que hay un 5% de que falle. Sí, hace tiempo perdieron. Por ejemplo, todos esos ataques solamente se tiene el 100%. Eso quiere decir que solo ese ataque el 100% de las veces que ocupes, a menos de que no tenga otra cosa que te baje otras cosas, lo va a poder usar. Pues golpe gratis. En esta generación es tipo normal. Aquí nos vamos a tardar un rato. Confusión. ¿Es confusión o fortaleza? No, o sea, me refiero de que esos ataques, o sea, al fin y al cabo... ¡Oh! Bien. Confusión.
Ay, maldita sea. Un geopibe. Es por 4, así que me voy. Ah, habilidad, perdón. Golpe karate y a la verga. O sea, lo peor es que estaba a nada de salir de la cueva. Pude haberlo dejado ahí. O sea, de hecho ya iba a cortar el stream. Pero el mundo no quiere que corte todavía. El mundo quiere que sí entre la travesía. O sea, siempre me salen puros Zubats, pero cuando saco a Andy, salen puros Yoduts. ¿Qué pedo? No, confusión es un movimiento que también puede servir como un estado alterado que tenga el Pokémon. Andy se está poniendo mamadísima. ¡Ya! ¿Y por qué encima puros Yoduts? Esta idea que sea muy compuesto, pero bueno. ¡Ay! ¡Encima ocupa mal el ataque! Ya me quiero mimir. Puto juego. ¡Déjame salir de aquí! Es simple, por fin tiene la habilidad de hacer un poco de todos los ataques del 30%. Porque se acabaron los subas, los extinguiste. Ando rota. Sí, eres muy buen amor. Eres muy muy buena en este juego. Aunque depende del Pokémon. No, de hecho es que, por ejemplo, a Yandy es la que, consiguiendo el ataque de tipo bicho, es la que me va a ayudar a vencer a los jefes más complicados de este juego. Adiós. Subíle nivel a quién? ¿A quién le subo el nivel? O sea, sí, estoy subiendo como de poco en poco. Ya casi estamos en la salida, por suerte. Ah, hubiera sido bonito tener un Clefairy. Me gusta mucho Clefairy. De hecho, en un juego, de hecho, una de los tickets del canal es... Bueno, no es Clefairy, me gusta más Jigglypuff, perdón. Es Puiglipuff. Que es como que una de las mascotas del canal. Porque pues a mí... Yo antes solía traer el mismo risto que trae el Jigglypuff. Y aparte, sumado a eso, pues yo también canto, entonces... Salgo de ahí enseguida. ¡Pero es que no tengo repelentes! Es el problema. Lucario lo prueba. Ah, prueba. Mi pena. Yo aquí tirando y tú cortando. Mis venas. ¡Ah, por fin! Andy, ¡mata! Hungry Paimon Nichan. Tengo notado desde hace tiempo jugar Genshin Impact. Me llama muchísimo la atención. Pero no ha habido todavía la oportunidad. ¡Otro geopibe!
Genchiro. Hazlo cagada. El último de su especie. Qué bueno que no. Otro anuncio. ¡Bien! Que ya llevo demasiado tiempo. Esto no se va a subir tan rápido. Oh, fuck. Bueno, solamente espero no usar a Genshiro. ¡Ya, joder! Rexy. Rexona nunca te abandona. Anuncio por dos. Están muy seguidos los anuncios. Como tú. Los anuncios están cada media hora. O sea, yo puse los anuncios para que salieran cada media hora. Ah, fuck, mis brazos. Como no hacemos streams tan largos, o sea, antes solemos hacer stream como de hora, hora y media. Esta es la cueva de Stalingrado de Axel. ¡Sí! No, pero saliendo del Monte Moon cortamos. Hasta saliendo del Monte Moon cortamos. Lo vamos a destruir ya en el siguiente stream. Por favor, no me mates a Genjiro. Por favor, no me maten a Genjiro. Gracias. Quería Kabutops y elegí a Omastar, básicamente. Elegí el fósil incorrecto. Pues tengo antiparalizar. ¿Sabes qué? Voy a dejar que Juanablo se encargue de todo esto. Y vamos a subirle de una vez el nivel a... Ok. Vamos a subirle de una vez el nivel a... A Joaquín. ¡A la verga, por fin! Ok. Guardar. ¡Ahora sí, chicos! ¡A la verga! ¡A la verga! Ok, chicos, muchas gracias por acompañarme. Los quiero un chingo. Vamos a mandar una raid a alguien. Está Katy Demons en vivo. Vamos a mandársela a Katy. O hay alguien que ustedes quieran mandarle la raid. Ya es tarde, ya. Oye, espera, atrapa un lady. Ah, Noden, gracias por el follow. Gracias. Atrapa un lady. Ah. ¿Un lady va? Creo que no sale en esta versión, en este juego. Chicos, nos vemos probablemente mañana con otro stream. Mañana de hecho toca podcast. Lady acá se le pone más fácil la pelea contra Misty. Ah, ok, a un Lady va. Pero creo que no puedo, o sea. Y es que el problema es esto: como es Nuzlocke, solo puedo agarrar el primer Pokémon de. O atrapo un Oddish. El único problema es que solo puedo atrapar al primer Pokémon de ruta. Si no me sale como el primer Pokémon de ruta, valí verga. O sea, ya no se pudo, ya puedo atrapar otro. De hecho, pues esta fuerza es el primero. Así que, chicos, vamos a hacer una raid. Se portan bien con Katy Demons, en serio, muchísimas gracias. Se buscó, me estaba divirtiendo. No, pues yo también, me estaba pasando bastante bien, pero pues, el detalle es de que pues tristemente todavía no nos dedicamos a esto.
Y tenemos todavía mañana que trabajar y hay algunos pendientes que hay que hacer. De hecho, tengo que investigar mañana temprano el tema del podcast que vamos a hablar mañana. Espero que pues, se le haya pasado bien. Nos vemos de todos mañana. Streamamos prácticamente todos los días. Los quiero un chingo. Se portan bien. Si quieren dejar algún mensaje bonito, díganle que pues venimos de parte de acá. Si quieren dejar algún desmadre, digan secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Chicos, los quiero un chingo. Pórtense bien. Bye.